Una tarde de abril, 1975, Quique Quiñones, repleto de recuerdos, bebía en una de las mesas del bar. Era hijo de Babá, compadre eterno del legendario sastre Carmelo da Silva. Hoy, las cervezas y los rones de siempre los comparte Quique con su hijo Calito Lito y con Rafael da Silva, nieto de aquella arrolladora Manuela. La historia es idéntica a todas las historias de este bar. Quizás sea la misma. Por eso, como siempre, la música no es más que un pretexto. Mira, vamos a sentarlo por aquí. Mira, vale, pásame ahí dos cervecitas pues bien frías. Se va a tener que esperar un momento, pues, que estoy ocupado. ¿Cuántas manos crees que tengo yo, pues? El retrecherito, ay. Me jodé loco. ¡Alito, alito! Mira, ya está el viejo. El viejo, chico. Este, papá, el Quiñones. El auténtico Quique Quiñones, mano. Sí, señor. Le hiciste el mandado a tu mamá. Sí, cómo no, chico. Le hiciste el mandado a tu mamá. Ah, sí, okay, sí, chicos. Sí. Mira, mira, te quiero presentar un amigo. Ah, ¿cómo estás? Está? Muy bien. Rafael. ¿Qué no se te parece? ¿Conocido a alguien? ¿No tiene un parecido con alguien? No. Es de la cara, chico. Es de la cara. ¿Ah? Rafael da Silva. ¿Qué da Silva? El hijo de Ramiro. El mismo, el mismo. El nieto de Carmelo da Silva. Sí. Y de Manuela Pérez. El propio, claro, auténtico, sí, señor. Tú sabes que se está casando, abuelo, ¿no? ¿Ah? Tremenda hembra se está casando este caballero. Ay, tremenda hembra, mi hermano. ¿Tú sabes quién era una tremenda hembra? Tu abuela Manuela. Esa era tremenda hembra. Y tu abuelo, ay, Carmelo, era tremendo tipo. Tu, ay, papá, Rafael, Ramiro, más o menos, pero el bravo ahí era, olvídate, tu abuelo. Este viejo se cuenta ahora el cuento completo. Nah, nah, que Manuela Pérez, eso era, mira, tu abuelo Carmelo se la pasaba ahí en el solar de los aburridos tirándole besitos y haciéndole carita, y Manuela no le hacía caso a nadie. Mira, viejo, pero de verdad esa era la mujer más bella que tú habías visto, chico. Manuela Pérez, la mejor hembra que ha habido en este barrio.